Cuando llegó la orden de rescate, nadie podía imaginar que hoy no iba a terminar como cualquier otro día. Vinimos a salvar la vida de dos soldados americanos heridos y ahora estamos atrapados en esta ratonera. Joder, sigo que sí iba a quedar muy pedante. A mí me gustaría que introdujese este género. No veo por qué solo los americanos pueden hacerlo. En España no habrá presupuestos como los de ellos, pero sí hay nivel técnico. ¿Y por qué no? Bueno, yo te diré que todo lo que aprendí en América, muchas cosas no eran aplicables porque no teníamos los medios. Y hubo que inventar un poco una forma de hacerlo con lo que sí teníamos. El rodaje con los helicópteros, yo creo que aprendí más de unas maniobras que nos fuimos a rodar antes que de rodar con medios americanos. Intenté plantear lo que esperaba de los pilotos militares de los helicópteros como si fuera una maniobra para que estuviesen haciendo lo que ellos hacen normalmente y adaptar nuestra forma de rodaje a eso, en lugar de pedir que ellos se adaptasen a nuestra forma de rodar arrancando y parando mil veces, que no hubiera sido práctico. Uno no se va, ¿eh? Nunca uno va haciendo. Pero no, pues leí el guión y me gustó mucho. Enseguida me enganchó y realmente, como era un guión sorprendente, porque era como la sensación de leer, pues eso, una historia de género, y dije, qué bien, ¿no? O sea, funciona, me metí, me interesó el personaje, me interesó cómo estaba contado, me pareció que funcionaba todo, que te tenía en vilo hasta el final, que estaba pendiente de todo, bueno, y luego conocí a Adolfo y pensé que se podía hacer, porque claro, decía, a ver cómo, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Y yo solo pedí tener a alguien médico, militar, a mi lado todo el rodaje, porque sí, eso era un poco una obsesión, porque pensé, todo lo que tengo que hacer, en el tiempo que lo tengo que hacer, en el tiempo que lo puedo preparar, luego ya sabes cómo es un rodaje, que todo pasa por encima de uno, y tengo que tener a alguien que esté conmigo, enseñándome, ayudándome, practicando, corrigiéndome, por todas las cosas militares por un lado, pero las médicas por otra, porque eso a mí me tranquilizaba para poder hacer luego lo que tenía que hacer, pues el personaje y todo, y estar tranquila con eso. Y eso, bueno, lo tuve, con lo cual fue una gran ayuda. Fue vital. Sí. Bueno, para mí fue que era bueno, el tiempo que teníamos, ¿no? que no era mucho, con lo cual todo se tenía que hacer con bastante urgencia, y eran cosas complicadas. Para mí eran muy complejas, entonces era como intentar estar muy concentrado para que todo saliera, porque además no estabas tú solo, intervenía mucha gente, era muy complejo. Había helicópteros, había soldados, había heridos, había cosas médicas, había explosiones, o sea, era todo el tiempo saber que estábamos todos teniendo que ser muy precisos y muy, ¿no?, muy rápidos en lo que teníamos que hacer, porque no había un tiempo ilimitado para repetir y repetir las cosas. Los pobrecillos, a veces era una toma, dos tomas, y de hecho, mira, te respondo casi con lo contrario. Para mí, lo que debería haber sido más difícil, yo que procedo del campo técnico, debería haber sido dirigir a los actores. Pero tuve un apoyo excepcional en ellos. Ellos son los que hicieron el entrenamiento. A mí me hubiera gustado, porque siempre quería saber más que ellos y tener tú las respuestas. Pero en este caso, ellos fueron los expertos y en los que me pude apoyar para hacerlo. Y a pesar de las pocas tomas, siempre fueron capaces de darme lo que necesitaba. Siempre, vamos, tengo un agradecimiento eterno. Y el mayor desafío fue, sé que tuve el doble de lo que suele haber para rodar una película en España en tiempo, pero para hacer una película de este tipo era muy poco. Entonces era una carrera contrarreloj, y bueno, tuve igual que encontrar una forma de rodar para no quedarme corto, para maximizar lo que sí tenía y sacar el máximo partido. Y no sé, lo que hice peor seguramente fue la gestión del sueño. Cuando llegó la quinta semana y cambiamos de día a noche, casi me revienta. Y si tengo oportunidad de hacer más, será una de las cosas en las que trabaje, mejorar eso. Sí, es que a mí me sorprende, ¿no?, que sea algo llamativo, que sea una mujer y fuerte. En general, las mujeres suelen ser por necesidad fuertes, y en este caso, bueno, es una mujer, bueno, que se dedica a algo que se dedican muchas mujeres, más de las que yo creía, o sea, que no es...
no es un mundo únicamente de hombres, cada vez más es de mujeres, ¿no? Con lo cual no me parece sorprendente, porque la mujer sí tiene una es un reflejo de la realidad, de resistencia muy muy alto, los medios y el tiempo. Sí, básicamente lo demás es muy parecido, son muy parecidos los rodajes al final. Al final se trata de contar una historia, de una cámara y una mirada que la cuenta de determinada manera y unos actores, y funcionan los rodajes, al final funcionan muy parecidos en todas partes, pero sí, el tiempo sobre todo y los medios. Y claro. El bocadillo. En España se para el bocadillo en medio de la mañana, los americanos no. Sí, pero los americanos tienen esos... Ellos tienen comida constantemente, todo el tiempo. Pero no paran a tomarla, como te pasas un tercio del tiempo esperando, pues aprovechas y vas y la comes. Mira, yo te diré, ¿o quieres contestar tú? No, contestar. Te diré que yo intenté hacer una película no sobre la guerra, sino sobre los soldados. Aunque habiendo escuchado mil historias de Afganistán, de los propios soldados, yo insistí en conocer un civil afgano, conocí a un intérprete, por tener también el punto de vista de cómo lo vivían allí los civiles. Lo que pasa es que la anécdota que estábamos contando no era el medio para contar esa historia. Daría para muchas más películas, lo que he aprendido durante la investigación para esta. Lo que me concentré, porque pensé que es la película que se podía contar mejor con el incidente en que lo estábamos basando, era la vivencia personal de los soldados, que para mí son los grandes desconocidos de nuestra sociedad civil. Y no tienen, es un ejército muy moderno, estos chavales ni habían nacido cuando se murió Franco. Y la imagen del sargento chusquero, de la militar, no se corresponde para nada con lo que me he encontrado yo, que no tengo ningún contacto con lo militar, ni soy particularmente de derechas, ni nada. Y te diré que los soldados son los mayores pacifistas que hay en el mundo, porque cuando hay una guerra les toca ir a ellos. Y la guerra no la declaran ellos, la declaran los políticos que nosotros elegimos. Entonces, que la miren desde ese punto de vista, más de, si nunca has estado allí y no sabes qué se siente, nosotros hemos intentado ofrecer una mirilla a la vivencia del soldado que está allí. Y el soldado hace muchas cosas que, independientemente del cálculo que haya hecho algún general en el Pentágono, hay un tío allí que está, no sé, una anécdota, hubo una epidemia de chicas afganas que a los 14 años los casan con señores de 50, se convierten en la esclava doméstica de su suegra, no aguantan más, y como cocinan, agarran el aceite, se prenden fuego a lo bonzo, no se mueren y quedan horriblemente desfiguradas. Entonces, muchas de estas iban al hospital civil, en la ciudad de Herat, que es una ciudad grande, muchas acabaron en el hospital militar de la base de Herat. Las personas que están allí intentando salvar estas vidas, es un trabajo que puede ser muy gratificante y muy duro al mismo tiempo. Y bueno, la estrategia en un conflicto de este tipo, donde los insurgentes saben que lo único que tienen que hacer es esperar, que tú te vas a tener que ir tarde o temprano y que ellos con esperar ganan, todo reside en ganarse a la población civil. Los talibanes eran el 9% de la población. Todo era una batalla por ese otro 91%. El general del Pentágono habrá calculado, pues vamos a hacer cosas por ellos. Pero hay unos zapadores de los paracaidistas que llegan, les construyen carreteras, inunda un pueblo, ¿vale? Lo reconstruyen, les cavan pozos, unos médicos que van y vacunan a los niños. La estrategia de los talibán era ir y disuadirlos mediante el terror. Estos me contaban, a veces fuimos, llevamos un médico que trató a los enfermos, nos fuimos, la próxima vez que volvimos al pueblo estaba desierto, o los habían matado a todos o huyeron. Y esa es la contraestrategia, para que la próxima vez que vean un occidental, salgan corriendo. Y la población civil atrapada en medio. En fin, los soldados que están allí están haciendo este tipo de cosas. Más allá de la ideología que haya llevado a tales ejércitos a tal sitio, está el soldado que está allí cumpliendo lo que le manda. Y la película trata sobre eso. ¡Joder! ¡Tiradores! ¡Madre que me parió!